desde el punto de vista estrictamente económico, la situación no pinta mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad económica de Sudamérica en general depende mucho de cómo funcionen las economías occidentalizadas y principalmente de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va bien, está sacando cifras buenas. La parte negativa, que es la tremenda incertidumbre política que existe ahora mismo en Sudamérica, ¿no? Fundamentalmente me estoy centrando en dos países que donde están ahora mismo que no se sabe qué va a pasar, como son Bolivia y Chile, ¿no? Las reyertas fundamentalmente han empezado más o menos en octubre, que es cuarto trimestre. Entonces el tercer trimestre a lo mejor no tenemos gran relevancia. El problema es, me preocupa es esa proyección del cuarto trimestre, ¿no? México acaba de bajar tipos de interés. Bueno, eso significa que de alguna manera la situación económica no es todo lo bollante que quisiera. Las cifras de crecimiento del PIB no están siendo lo que la gente esperaba, ¿no? Bueno, es un gobierno nuevo, está tomando medidas distintas, siguen estando un poco a la expensas de precisamente también de esta guerra comercial, porque de rebote les afecta todo lo que pueda ocurrir con Estados Unidos. Pensamos que puede ser el siguiente en bajar tipos de interés, un poco al hilo de todo lo que está ocurriendo en el resto de las economías, ¿no? También tuvimos bajadas en China, etcétera, etcétera, lo que hace que puedas permitirte, entre comillas, por supuesto, esa bajada de tipo de interés que pudiera dar otro empujón a la economía colombiana, que también está, no nos olvidemos, influenciada de rebote por la inestabilidad sudamericana, ¿no? La Reserva Federal lleva ya varias bajadas consecutivas de tipos de interés. Eso hace que, lógicamente, que estos países que tienen bastante dolarizada, entre comillas, su economía a lo que ocurre en Estados Unidos, pues puedan permitirse también bajar tipos de interés.